Pero el tema nutrición es clave, el tema ingerir alimentos saludables es clave. Y por supuesto nos ha llamado muchísimo la atención esta novedad en cuanto a los edulcorantes, que si bien sabíamos que los edulcorantes no eran santos de devoción, parece que son más perjudiciales para la salud de lo que uno creía. Y lo digo con preocupación, porque hace años que, bueno, yo siempre le pongo el cafecito edulcorante, qué sé yo. Y evidentemente no hace bien, no hace bien. Uno le escapa el azúcar porque cree que el azúcar, bueno, te va a engordar, te va a traer muchísimos problemas. Parece que es al contrario, ¿no? El edulcorante trae más problemas que el azúcar. Pero nosotros no sabemos nada, por eso como no sabemos nada, llamamos a quien sí sabe, la doctora Adriana Zuccotti, nutricionista. Adriana, qué placer escucharte. Raúl y Gustavo te saludan. ¿Cómo va? Buen día, gracias por estar ahí. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Aclaro que soy licenciada en nutrición por las Licenciada, dudas, licenciada. por Sí, eso. porque Bueno, te doctoré y no. no me doctoren porque no tenía problemas. Así que Ya bueno, lo sé. Perdón, Adriana, perdón, perdón. buenos A días ver, por llamar. Buenos días y gracias por llamarme. no, por favor, al contrario, gracias por atendernos. Adriana, ¿qué se sabe? ¿Qué dicen estos estudios con relación al edulcorante? ¿Es tan malo como uno cree? Bueno, quiero contarte primero y hacerte un pequeño resumen, porque el Dale. estudio tiene 90 páginas. Entonces, quiero hacerte un pequeño resumen de lo que qué recomendaciones hizo la OMS. Ante todo, son recomendaciones condicionales. ¿Qué quiere decir? Que no hay estudios totalmente que avalen que los edulcorantes sean totalmente malos o que sean beneficiosos para la salud. ¿Qué quiere decir recomendaciones condicionales? Que las pueden cambiar en cualquier momento. Y si están observando esto. También se aclara que esto está destinado para aprobación general. Se dejó un poco de lado las personas con diabetes, porque las personas con diabetes tienen guías especiales y Y claro, recomendaciones necesitan esto. especiales para el consumo de edulcorantes. Eso como importante. Esto está dado para la población en general y son recomendaciones condicionales. ¿Qué dice Nicky? Que ya ha demostrado que el uso de edulcorantes no va a beneficiar a que bajes de peso, ni va a evitar que tengas diabetes, ni va a evitar que tengas obesidad, ni va a evitar cualquier enfermedad cardiovascular. Es decir, que el uso de edulcorantes no me previene tener cualquiera de estas enfermedades. Y por otro lado, también ya se sabe que tampoco recomienda volver a tomar azúcar. Hola, ¿me escuchás? Sí, Sí, perfecto. ahí se cortó un poquitito. Ahí, no, capaz que te puedes mover un poquito más Porque cerca de la salen, yo ventana. escucho como ruidos, perdón, ruidos raros que Sí. salen en la línea. ¿Qué Te voy a me repetir. decías con relación al azúcar? Ahí no se escuchó bien Que eso último. la OMS no recomienda por esto que se vuelva a consumir azúcar. El azúcar ¿Qué sigue hacemos? siendo un alimento que no tiene ninguna función específica para, sí, uno puede utilizarla como azúcar natural en las frutas y en las verduras, pero no que de pronto tenga que usar azúcar para endulzar mis infusiones o lo que sea. Claro, ¿qué le Sí, por pongo a mi supuesto, voy a comer. cafecito? No te digo el mate, que me gusta amargo, pero el cafecito sin azúcar es como que yo me Bueno, muero. pero esto no quiere decir que la OMS diga volvemos a los edulcorantes y volvemos al azúcar. No, el azúcar debe ser consumida con prudencia y precaución y depende del caso. Ellos lo que están diciendo es lo siguiente. Ellos hablan de ciertos edulcorantes que los nombran, que son los más conocidos, como de pronto el acesulfame K, de pronto el aciclamato, aspartamo, sucralosa, stevia, sacarina. Pero ¿qué es lo que dice? El tema es el uso indiscriminado, el uso libre. Hoy se sabe que los edulcorantes no deben ser consumidos en forma libre, porque no son seguros. Hay una nutricionista chilena que escuchaba ayer que decía dosis veneno. Es decir, todo en exceso puede ser malo. El tema es que uno tiene que empezar a valorar qué cantidad de edulcorantes consumimos en el día. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto uso de edulcorante en mi desayuno? Si tomo infusiones durante el día, el cafecito, el matecito, uso gaseosas light, gelatinas light. Es decir, empezar que cada uno que empiece a reconocer, evaluar cuánto edulcorante real, sea líquido, en infusiones o bebidas o a través de la comida, como puede ser de pronto un yogur o puede ser una gelatina, consumo realmente edulcorante durante el día. ¿Por qué te digo esto con respecto a la salud también? El estudio también dice que todo esto se hizo sobre estudios observacionales. ¿Qué es esta palabra? Ellos estudiaron gente, ellos observaron personas que tomaban edulcorante.
y sacar, y entonces ellos se plantearon esto, se llama causalidad inversa. ¿Qué es esta palabra rara? Ellos dijeron dos propuestas. Los edulcorantes producen enfermedad, tipo diabetes, enfermedad cardiovascular, o las personas que tienen estas enfermedades toman más edulcorantes y pueden hacerle daño. Bien, el tema entonces está que es la segunda versión. Las personas que tienen enfermedad metabólica consumen más edulcorantes. ¿Te quedó claro? Sí. No es que el edulcorante provoca enfermedad. Las personas que tienen estas enfermedades usan edulcorantes como manera de lograr el sabor dulce. Y el tema está que no hay control sobre la cantidad. No hay que hacer lo que yo empecé a hacer hace mucho tiempo, que es dejar el azúcar y usar edulcorante porque tenía en la cabeza que eso iba a ayudar a que no engordara. Digamos, hay que sacarse esa idea de la cabeza. No es lo que dice la OMS. La OMS dice que yo haya cambiado el azúcar por edulcorante, si no me previene que yo engorde. Pues también me puedo comer, de pronto, no uso azúcar, pero me comí, de pronto, un kilo de papas, que no tiene azúcar, y voy a engordar porque me comí un kilo de papas porque no hago ejercicio. Acordate que el aumento de peso es, primero, que estoy comiendo, pero que estoy gastando. Pues también es eso. Siempre estamos pensando en la comida y nadie piensa, yo digo, gastar zapatillas, ¿no? Una forma de decir. Pero lo que yo te quiero decir con respecto al tema de la OMS, todo lo que está pasando ahora. La OMS, ¿qué dice? ¿Cuál es el consejo final? Minimicen el consumo de edulcorantes. Minimicen el consumo de edulcorantes. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en tu caso, ¿cuántas gotitas le pongo, cuántos sobres le pongo a mi azúcar, a mi infusión? ¿Puedo ir bajando la cantidad? ¿Puedo ya tomarlo amargo? Claro. Es decir, el tema está que nunca tomar edulcorantes, si bien nosotros lo hemos indicado, siempre decimos con dosis de control. ¿Qué quiere decir con esto? El tema está es que de pronto hay gente que no conoce el agua, toma todo gaseosas, aunque sean cero frío light, o toma estos jugos también industrializados. Es decir, y yo puedo diluirlos más, es decir, empezar de eso. Hay gente que en su almuerzo y cena es tomar gaseosa, aunque sea light, y no hay agua, no hay agua y soda. Entonces, yo lo que aconsejo es que las personas, la OMS previene, acordate, son recomendaciones condicionales que pueden cambiar, pero realmente lo que está diciendo, empecemos a evaluarnos cuánto tomamos nosotros de edulcorante. Lo vuelvo a repetir, sea en forma líquida o en alimentos. Que no está mal, pero evaluemos, no. Porque para ahí hay gente que de pronto no tiene control sobre lo que está haciendo en cantidad. Como es libre, como me aporta sabor dulce, lo que sí la OMS sabe que no son saludables, que en dosis altas no son saludables. Doctora, ¿cómo le va? Raúl Vázquez la saluda. Usted, bueno, sí. En principio yo soy un obeso en recuperación. Yo desde el 27 de diciembre, no, es una fecha que no me voy a olvidar más, obviamente, empecé a hacer una dieta muy estricta y en su momento le dije a mi doctor clínico un tema de presión, sí. Tenía la presión un poco alta y bueno, nada. Y unos cuantos kilos de más. La verdad que estoy haciendo una dieta estricta, he dejado pasta, bueno, lo que todos ya sabemos que hay que hacer para no engordar. Lo que yo le dije al doctor, y es parte de lo que quiero consultar, es que a mí no me gustan en absoluto los ciclamatos y todas estas cuestiones que el leotamo, la sacarina, la sacarosa, no me gustan, me genera un sabor muy feo en la boca, y dije, mira, yo no voy a dejar el azúcar, no lo puedo dejar. Tomo dos cafés por día, a la mañana y a la media tarde o noche, no mucho más. Y le pongo una cucharita de azúcar. Digamos, no hay problema en ese sentido, porque a veces uno se pone a pensar, bueno, ¿qué hago? Porque para amarga está la vida, doctora. A ver, te puedo aclarar algo. Uh-huh. Vos técnicamente no estás haciendo una dieta. Vos estás mejorando tus hábitos alimentarios. Claro, exacto. Vos descubriste, vos estudiaste, vos te analizás y decís, ¿qué cosa de mi vida cotidiana a mí me hace engordar? Uh-huh. Y vos empezaste a observar tu alimentación y dijiste, mi tema va por este camino. Exacto. Pues la pasta, el alcohol. Entonces, yo realmente últimamente estoy, cuando hablo con mis pacientes, quiero una dieta. Y yo digo, no, para. Esto no es una dieta. Empezá a mejorar tus hábitos, los tuyos. ¿Dónde vos encontrás en tu vida cotidiana es tu forma de comer que te hace aumentar de peso? Uh-huh. A uno puede ser el pan, vos dijiste la pasta. Entonces, si yo con todo eso, yo empecé a observar mi alimentación y descubrí dónde yo
puede ser la causa que engorde. Y empecé a minimizar eso, bajar la cantidad, uh-huh. y vos estás bajando de peso, ese azúcar que vos tomás, que en tu cafecito, no te das efecto. Uh-huh. Es decir, el azúcar no es mala, dosis veneno, claro. nada es malo. El tema es la cantidad. Si vos de pronto, porque tu problema es, vos encontraste que el azúcar de tu cafecito no era motivo de tu engorde. Uh-huh. Tu engorde venía por otro lado. No, por supuesto. Sí, sí, sí. Claro, entonces, claro. Adriana, y lo importante de hacer deporte, ¿no? De caminar, digamos, de moverse, de no estar estático. Bueno, yo te cuento algo que también digo a mis pacientes. Yo, mis entrevistas a veces son muy divertidas, porque me divierto mucho con ellos y le digo, Dios nos dio una boca y dos pies. Bueno, si nos dio una boca y dos pies, será por la boca para comer y los pies para movernos. Yo te digo a la gente, a ver, dígame qué hace con los pies. Y es un equilibrio. Ahora, algo importante tener en cuenta, que es muy importante. Las personas no nacen para ser gorditas. Tienen una predisposición a tener un aumento de peso. Hay personas que sí, personas que no. Y posiblemente a otras, las personas con más sensibilidad a aumentar de peso tengan que, de pronto, vigilar más su alimentación. Pero el hecho de movernos, el hecho de hacer una actividad física, tiene que ser algo de todos los días, no importa el peso que tengas. El tema que, lamentablemente, con la modernidad, cuando salimos de la época de las cavernas, nos asentamos y no nos movemos más. Y lógico. Adriana, es interesantísimo, pero se nos acabó el programa, pero te vamos a convocar para seguir hablando de esto, que me parece vital, fundamental para entender un poquito, bueno, qué podemos comer, una pregunta. Cómo tener una vida un poquito más. ¿Te pones una pregunta? Te quedó claro el tema de la OMS, ¿no? Creo que ha quedado muy claro, porque es un tema que está muy muy vigente, que son recomendaciones condicionales. Uh-huh. Que la indicación es reducir consumo. No volver al azúcar, por favor, sino que cada uno evalúe el consumo del colorante que hace diariamente y si puede minimizarlo. Reducirlo es mucho mejor. Clarísimo, mucho mejor. Clarísimo. Adriana, gracias. Gracias. De nada. Gracias por llamarme. Un saludo a todos. Gracias. Adriana Zuccotti, licenciada en nutrición, explicando este tema, ¿no?